Cartografías a la intemperie. Literatura radial desde el barrio La Gloria. Radio Cuyum, Mendoza, Argentina. 1948. Estábamos perseguidos por Gabriel González Videla. Y había que matar a Gabriel González Videla, el creador del campo de Pisagua. Se murió en su cama, el roto, mugriento, malacatoso y estúpido. Entonces decidimos tatuarnos para unirnos y pescar a este hombre y matarlo. Nos juntamos en un bar de mala muerte, llamado el Bar Ciclista, que estaba en la calle Puente. Y ahí estábamos entre unos gallos bastante malacatosos y qué sé yo. Y contrató a un tatuador, que era habitué. Yo estuve como 3 meses con este brazo, convertido en una monstruosidad. Y todo esto, pero infectado. Y en ese tiempo tenía un tatuaje, era pertenecer ya a lo más under que te puedas imaginar. Entonces yo dije, yo, mano izquierda, y aquí está el dibujo. Y el tipo lo copió. La Furcae lo tiene. Y hace un pelotoncito chico. Se lo hizo aquí. Enrique Lil se lo hizo también. Mientras Negro Guapete tú te está arrancando, ¿no es cierto? Nosotros estábamos mucho más allá de la muerte. Era como un pacto de sangre. Es la muerte de la muerte. Stella Díaz Marín nació el 11 de agosto de 1926 en La Serena, Chile. El 1 de mayo de 1947 llegó a Santiago para estudiar medicina con el firme propósito de especializarse en psiquiatría, carrera que no concluyó. En cambio, se integró activamente a la Alianza de Intelectuales de Chile, dirigida por Pablo Neruda, y a los círculos culturales de la época, sobre todo a la mítica Bohemia del Bosco, donde cultivó amistad con otros autores como Alejandro Jodorowsky, Enrique Lin, Jorge Teillier y José Donoso. En 1949 publicó su primer libro, Razón de mi ser. Su producción literaria continuó con Sinfonía del Hombre Fósil, 1953, Tiempo, Medida Imaginaria, 1959, y Los Dones Previsibles, 1986. Stella Díaz Marín falleció en 2006. Ella estaba parida, tristemente, sobre una ola, también recién parida, y era su sustancia, de amortiguado rostro redivivo, como la mano empuñada de rojo, y perennemente sola, como el signo de su frente. Ella, y el viento azul meciéndola como un padre, con algo de brutal y algo de amoroso. Ella tenía asida a su cintura, la acordonada mano del amigo, tanta enramada para tanta sangre. Ella estaba parada como un pequeño invierno sedentario y en los ojos le bailaba la muerte. Para existir después de tanta primavera, ella debió tener un silencio estatuario en su única arruga frontal. De La Serena te viniste a los 17 años, a Santiago. ¿Cómo fue tu llegada? Llegué directamente al diario El Extra, en tren de trocha angosta y con una de esas maletas antiguas de cartón. Nada de mochila ni cosa parecida, con maleta de cartón. Todavía la tengo, no me atrevo a botarla. La tuya fue la generación del 50, la del Parque Forestal, el Café Iris, el Bosco y el Bellas Artes. Al escuchar relatos de esa gente, da la impresión de que todos se la llevaban actuando, haciendo mimos, recitando. Es que éramos poetas artesanos, pintores, éramos mimos, éramos bailarines, trasnochadores, y no éramos borrachos. Éramos seres que creíamos en cosas, pero sempiternas, oye, aunque la palabra sea del año de la pera. En realidad vivíamos completamente alienados, y era una locura muy hermosa, preciosa, bellísima. Por supuesto que había mucha canallada, lógicamente, pero la realidad era real, no era una realidad virtual. ¿Y tú eras más bien una mujer entre hombres, o no? Sí, sí, había muy pocas mujeres. ¿Y mujeres creadoras de ese tiempo, mayores claro que tú, como la Bombal o María Carolina Gil, tuvieron vidas bastante trágicas? ¿Por qué crees tú, Stella, que sería así? Porque eran mujeres que se saltaron todos los cánones, y las dos se parecen bastante en la vida personal. Yo me agarro a combos, pero ellas se agarraban a disparos,
con muertos y heridos. La María Carolina Gil fue una mujer talentosa, estudiosa, un lujo, pero eran mujeres muy solas, escribían en la soledad más espantosa y eran dramáticas, y eran histéricas y fracasadas en los amores. Las grandes ausencias amenazan cuando los cirlos, esos bellos pájaros, emigran y la lejanía hiere sus alas. El hombre no lo sabe porque duerme oculto por causa de la luz para no prever la muerte. Entrega el dominio de sus sueños y emancipa el caos y pierde el poder sobre su propio río que lo recorre en longitud. Los abismos se acercan y las múltiples aguas devienen criaturas de espanto. Uncido al gran anillo olvidará su trayectoria astral, su fecundidad perecedera. Ocurrió que cerró las pupilas ante la luz y no estuvo más allá de las cosas presentes, ni creó una analogía superior a la distancia entre dos astros, ni escuchó el soberano mandamiento de crear al hombre verdadero. Olvidado en el tiempo, aún persistirá en creer que fue un símil de su conciencia. Yo creo que todavía no me repongo del cataclismo que fue el golpe militar. Es una cosa ridícula, ridícula, porque yo creía a pie juntillas, y una no ha estado nunca en palco, sino que siempre metida en el ojo del huracán. Y a mí me tiraron una camioneta encima y me dejaron como sobuco para cazuela. ¿Por qué crees que tengo este dolor perpetuo en las rodillas? Estuve un año y medio enyesada hasta la cintura. Aprendí a andar de nuevo. ¿Y cuándo te tiraron la camioneta encima? En marzo del 74. Esa camioneta estuvo 15 días con un sapo adentro esperándome. Como yo no me atrevía a salir, me pasó a buscar una amiga para llevarme a su casa y nos atropellaron a las dos. La vida se la debo a la Esther Mate, porque a ella la llamó desesperada mi amiga desde la posta para contarle. A la Estelita la han matado y se la llevaron. Y sabes tú, la Esther llorando le dice a su mamá: ¿usted se acuerda de mi amiga querida, la Estelita? ¿Se acuerda que le hacía huevitos? La tienen en la posta. Y yo no estaba en la posta, estaba en la morgue. ¿En la morgue? En la morgue abajo, porque ahí me dejaron con los muertos, sí. ¿Sobreviviste? No sé si soy de acrílico o extragaláctica. Por suerte todo eso ya pasó. Sí, espérate a ver si pasó. ¿Y las secuelas? Y las secuelas, porque además de los horrores están las secuelas. Yo lo siento tanto por esta generación perdida que dice que no está ni ahí. Y es cierto que no están ni ahí, porque este país se ha enlumpecido para que la gente de las poblaciones, que era gente dispuesta a dar la vida por ideales, se haya colocado la vinesca. ¿Te resulta chocante? Es que está todo lleno de desmentidos. Está bien la caída del muro, pero resulta que ahora viene el mismísimo Papa a decir que no existe el infierno ni el paraíso. ¿Pero qué les pasa, por favor? No existe el marxismo, no existe Satán, ni existe Dios, ni existe nada. Entonces vamos pecando y la gente está agarrando papa, oye. Los jóvenes viven en la realidad virtual, en la virtualidad, una espantosa inmediatez, y no tienen sueños. Me impresiona que te hayan volado los dientes. Una vez con Jorge Tellier, saliendo de la Unión Chica, decidimos que el que se ponía los dientes era un traidor. Además, que toda la vida le he tenido terror a la silla de los dentistas. Verdadero terror. Es así que la vida es, en su muerte, una pura sustancia, un sereno ocurrir, naturalmente, un ritual de poderes ocultos en su origen, un círculo elemental, un curioso bullicio, un germinar muriendo. Es así que estoy viva, y en cada vida se me va la muerte. Usted insiste en el desarraigo, en las carencias del presente. Sí, hoy existe una carencia absoluta de valores primordiales,
Y no estoy hablando de una ética burguesa, ni cristiana. No le estoy poniendo apellido a la ética. Es una ética nomás, y una estética también. Todo lo que significa la antimúsica, la antiliteratura, la anticreación. Cualquiera en este momento dice yo soy pintor o yo soy músico, y escuchás unos chillidos espantosos, ves unas rayas. El valor del arte, no solo en la pintura o poesía, sino en cualquier manifestación artística, cada día que pasa es más grande, no envejece, y el tiempo da su estatura, estatura que en estos momentos no logra ninguna de la gente joven en general. ¿Qué hace una poetisa de los 50 en esta realidad? ¿Qué hace una poetisa? Es bien difícil, muy difícil. Trata de ser consecuente consigo misma. Eso es lo que hace una poetisa en este momento. Cree en los valores primordiales, cree en una estética X o en una ética X. No tiene nada que ver con el cristianismo ni con el comunismo. Nada más que son valores intransables. ¿Hay diferencia entre los poetas de los 50 y los de ahora? Son iguales a los de ahora, con la pequeña diferencia que los poetas de mi generación siguen siendo poetas. Los de hoy son pan para ahora y hambre para mañana. No soy una vieja melancólica, no extraño nada, todo me asombra. Me asombra que la gente todavía pueda seguir existiendo y viviendo su tiempo. Pero mientras el poeta o el creador no asuma su tiempo, nunca va a trascender como creador. No importa el poeta o el creador unipersonal, sino que es todo un conglomerado de gente que hace una época. Es un tiempo muy difícil, porque este país tiene una carencia absoluta de críticos. No hay una crítica que se valore y que nosotros podamos valorar. Por último, la crítica es una manera de ver, pero también es una manera de sentir, y eso es lo importante. Es como si tú estuvieras leyendo el rostro de una persona, también tienes que leer el fondo de ese rostro. Porque desgraciadamente se llevó un descrédito absoluto de lo que es la obra de arte. Entonces está todo el mundo metido en este enredo, en esta especie de cochambre literaria y artística. Y tú puedes culpar a muchas cosas de esta crisis. Puedes culpar a la masificación de conocimientos sin importancia y a los medios de comunicación mentirosos. En realidad en este país sobra la estupidez. Baudelaire dijo: siento que el ala de la invisibilidad ha tocado mi rostro. No te olvides de eso. Y el ala de la invisibilidad es el vacío total. Una locura es el vacío del vacío. Y Baudelaire lo dijo asustadísimo. Una de las últimas cosas cuerdas que dijo. Porque en este momento, a todos nosotros, los que creamos algo, el ala de la invisibilidad nos está tocando el rostro. Una sola será mi lucha y mi triunfo. Encontrar la palabra escondida aquella vez de nuestro pacto secreto a pocos días de terminar la infancia. Debes recordar dónde la guardaste. Debiste pronunciarla siquiera una vez. Ya la habría encontrado, pero tienes razón. Ese era el pacto. Mira cómo está mi casa, desarmada, hoja por hoja mi casa, de pies a cabeza, y mi huerto, forado permanente, y mis libros como mi huerto, ojeado hasta el deshilache, sin dar con la palabra. Se termina la búsqueda y el tiempo, vencida y condenada, por no hallar la palabra que escondiste. Se descubrió habitante de un género humano que la negaba y no hizo ni la señal de la cruz ni la genuflexión proclamando entonces su estirpe matrilineal. Buscó aproximarse al amor como única vía de posibilidades humanas, aun cuando la palabra amor ya era risible y se avanzaba a prisa hasta los tiempos del desamor, donde los versos de Tristán e Isolda hacían agua. Se descubrió hija de un país estrecho y mezquino, no solo en su geografía, sino también de entendederas, de corazón y de un modo de vivir que le legaba y del que por añadidura la hacía prisionera.
se rebeló frente a tantas arraigadas injusticias y contra altares construidos para el sufrimiento. Batalló en lo que estuvo a su alcance en pos de hacer de su tierra un lugar para enorgullecerse. Vivió la ilusión mayoritaria de los cambios sociales y la pesadilla posterior del golpe militar con la consecuente dictadura de la sociedad más retrógrada, aquella que subrayaba con precisión que había que perder toda esperanza. Sostuvo esa derrota con dignidad. Su actitud poética transitaba incontenible desde la desazón a la iracundia. Utopista convencida, nunca llegó a encontrarse con el optimismo de la nueva ola hedonista que llegaba, quizá porque presintió antes que muchos que se comenzaba a vivir el tiempo del asco. En este episodio de Cartografías a la Intemperie de la revista La Intemperie Mendoza, se utilizaron las voces de Aníbal Costilla, Estela Díaz Barín, Amanda. En este episodio de Cartografías a la Intemperie de la revista La Intemperie Mendoza, se utilizaron las voces de Aníbal Costilla, Estela Díaz Barín, Amanda Barín, Pablo Grasso y Sabrina Barrego. Registros sonoros de General Alvear, la cuarta sección y fragmentos de 17 centímetros de Sam Natch y Jacinta, en vivo, en Los Dos Amigos, septiembre del 2022. El texto citado fue Estela Díaz Barín por Elvira Hernández. Todos los poemas son de la serenense Estela Díaz Barín.